explicar cómo ingresar a la página de Atomy, poder hacer compras, cómo visitar nuestra oficina, cómo realizar una inscripción. Lo primero que necesitamos es irnos a Google e ingresar con la página de Atomy, que es www.atomy.com/mx. ¿Sí me escucha? No se ve tu página. Ah, ok, vamos. Entonces, vamos a ver. Ok. ¿Ya se ve? ¿Ya? Ok. ¿A la ven? Ahora sí. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es ingresar a Google www.atomy.com/mx. Una vez que ya tenemos nuestro ID, nos vamos a la parte superior derecha en acceso. Ingresamos nuestro ID con nuestra contraseña. Y vamos a ingresar a nuestra página con nuestro ID, con nuestro, es una tienda de descuentos donde ya vamos a tener nuestro 50% de descuento en todos los productos. Aquí, como podemos ver, está la página principal, que es Atomy. Acá en el icono de superior está tienda, después está mi oficina y después lo que es canal Atomy, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es primero ver y observar que en la página inicial de Atomy, pues hay pues anuncios que los podemos dar, que podemos cerrar, y también podemos ver varias cosas que posteriormente les explicaré. Ahorita lo que vamos a enfocar es a tienda, donde vamos a elegir los productos. Por ejemplo, yo quiero comprar un Omega, agregar a carrito. Lo que vamos a hacer es posicionarnos en el producto que queremos, ya sea aquí o por medio de estos iconos que también se encuentran de esta superior, la parte superior, que es cuidado de la salud, belleza, cuidado personal, hogar y decoración, alimentos y otros. Entonces, si ya tenemos ubicado qué es lo que queremos, aquí mucho más fácil lo encontramos. Si no, pues entonces observamos todo lo que es la página de Atomy. Y en su caso, por ejemplo, yo quiero comprar lo que es el Omega 3, entonces lo que hago es agregar al carrito y pongo agregar a carrito. El artículo ha sido agregado a su carrito y le pongo aceptar. Después todo el producto que yo elija se va a ir para acá, para la parte derecha, que es el carrito de compra. Y, por ejemplo, yo quiero comprar un PureTeal, que cuesta 600 pesos y me da 13,000 puntos. Entonces, aquí también, como ustedes pueden ver, le puedo poner uno, tres, o dos, o tres, cuatro, los que quiera yo comprar. Aquí también podemos jugar con eso. Entonces, en este caso, yo nada más quiero uno, entonces le pongo agregar a carrito, y lo mismo, el artículo ha sido agregado a su carrito. Entonces, le pongo aceptar, y ya me voy a la parte derecha que se encuentra aquí en carrito de compras, le doy clic, a donde está la parte oscura, y pues ya tengo algunos productos elegidos con anterioridad, pero en este momento yo quiero solamente el PureTea y el Omega. Entonces es lo que voy a elegir y entonces le voy a poner pedir artículos seleccionados. ¿Okay? Aquí ya me va a dar cuánto cuesta o cuánto va a ser el total. Aquí es precio unitario, aquí ya total 1,030 y con total de PVs 21,300 PVs. ¿Ok? Ahora, si pueden ver acá información del cliente, aquí está mi ID, o sea, mi nombre, está con mi cuenta. Y lo que debemos de entender aquí en fecha de venta es que, si gustan anotarlo, hay dos fechas. Hay uno que es fecha de venta y uno que se dice fecha de compra. ¿Cómo es la diferencia? Es decir, la fecha de compra hoy en México, recuerden que esta página es con tiempo de Corea. Entonces, en Corea ya está, ya Corea es 21, pues, y acá en México es 20. Entonces, si yo compro el día de hoy acá en México, la fecha de compra es 20. Y aquí, en lo que aparece en la página, la fecha de venta es 21. ¿Eso por qué? ¿Por qué cambia? Porque, bueno, a veces pasa que nosotros, cuando ya somos negociantes, podemos jugar con estas fechas, que posteriormente ya les voy a explicar en mayor detalle cómo pueden jugar con las comisiones o con los puntajes más bien para que ganen la comisión. Entonces, regularmente ustedes si compran así, sin moverle aquí nada, entonces siempre va a aparecer la fecha de Corea, que es el día 21,
o sea, un día después, pues. Lo que nada más vamos a rellenar aquí en información del cliente, no tienen que poner acá el número, no importa, de celular ni de teléfono fijo, no importa. Aquí el remitente, eso sí, aquí ustedes ponen su nombre, porque ustedes van a recoger en su casa o que ustedes cuando decidan el pedido, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo pongo mi nombre, Araceli San Pedro Aguilar, y después en información del envío le pongo dirección principal. Bueno, ahí al momento de que me inscribí, ya está apareciendo mi dirección automáticamente, y entonces ya nada más relleno lo que es el celular y el teléfono fijo, ya está. ¿Okay? También es muy importante que ustedes sepan que rellenen este paso, bueno, este recuadro que es comentarios, y que también chequen su código postal que esté de manera correcta para que no haya ningún inconveniente con el envío. En comentarios pues puede decir a lo mejor que está junto a un Oxxo, una iglesia, la casa es blanca, alguna referencia para que rápidamente den con su casa o su número, perdón, no su número celular, sino en la tarde pueden, o que llamen cuando estén por entregarlo o algo así, ¿ok? El siguiente paso es información del envío en cuanto a nueva dirección. Esto significa es que ustedes, por ejemplo, nunca están en su casa, no, nunca están en la oficina y se lo quieren llevar a la casa de su suegra o de su mamá, que llegue ahí el producto. Entonces aquí ustedes van a llenar esta dirección con celular, con todo detalle igual. Pero esto va a ser para otra dirección. O, por ejemplo, que yo quiero hacer un regalo allá para Guadalajara, por ejemplo, pues entonces yo relleno estos datos, ¿ok? Y la tercera opción en información del envío es cuando, por ejemplo, Bruce Wayne nos hace favor de ir a recogerlo a la Ciudad de México, los que estamos aquí en Puebla, es que él lo puede recoger en pick-up, es decir, en Ciudad de México, en NISA 77, que es la oficina central de Atomy México. Aquí, si ustedes van a ir a Yanisa, bueno, ponen su nombre, porque de otra manera no se los van a entregar. Por eso siempre dice Bruce que aquí en remitente, cuando él lo recoge, le pongan Bruce Wayne. Bruce Wayne. ¿Por qué? Porque si él, está su nombre, sí lo va a poder recoger, solamente en oficina central de Atomy México, ¿ok? Entonces, cuidado con eso. Esto nada más es en cuestión de Puebla, acuérdense. ¿Sale? Porque Bruce, a veces pasa que va a Ciudad de México y nos recoge nuestros pedidos. Y ya nada más ponen otra vez el destinatario su nombre y su celular, rellenan también celular y teléfono fijo, ¿ok? Y la última opción, que es la que también siempre prácticamente estamos ocupando, que es la de, otra vez me regreso, ¿ok? Envío a centro de educación, aquí está la cuarta opción, ¿ok? Envío al centro de educación. Aquí, como pueden ver, hay muchos centros de educación donde, aparte de que nos vamos a educar ahí, pues también podemos recoger el producto. Entonces, aquí vemos que hay en Veracruz, en Tijuana, en Tampico, en Puebla, en Toluca, en Tijuana. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un amigo en Tijuana y le quiero regalar algún producto, puede ser que yo le ponga, si queda cerca de su domicilio, puede ser que yo ponga esta dirección, aquí le pongo seleccionar, y esta persona puede ir a Tijuana a esa dirección y recoger el producto. Aunque sea de otro linaje, aunque no sea nuestro centro de educación, como filosofía de Atomy, los centros de educación tienen que darle servicio a toda la comunidad atomiana. Entonces, no hay ningún problema que sea de otro linaje. Entonces, esa es lo que podemos hacer. Pero aquí en Puebla, estando en Puebla, pues regularmente siempre ocupamos lo que es Puebla Global Vision. Acuérdense que nuestra oficina es la de Ansures. Por eso tienen que verlo que sea 6 azul, 37 hasta 37. ¿Okay? Le ponen seleccionar y en automático se pone la dirección. ¿Okay? Aquí entonces ya nada más relleno mi nombre. Es muy importante su nombre. Y su teléfono, aquí no importa a cualquier celular, la verdad es que nunca llaman ahí, solamente es para rellenar el dato. Y le ponen continuar. Una vez que ya le pongan continuar, pues ya nada más verifican los datos, ¿ok? Recuerden que si es para el centro de educación, no genera ningún costo el envío.
Si es para su casa, entonces si genera un gasto total aquí de 3 mil pesos, entonces la paquetería es totalmente gratis para su domicilio. Si el monto es menos de 3 mil pesos y lo redireccionan a su casa, entonces va a tener un gasto de envío de 120 pesos. Eso es a cualquier parte de la República Mexicana. ¿Okay? Entonces, ya el momento de que ustedes pueden ver, aquí como lo mandé al centro de educación, aquí pueden ver, aquí, Ansures, pues no me cargó nada de gasto de envío. ¿Okay? Si lo hubiera mandado a mi casa, sí ya me hubiera cargado acá 120 pesos. Entonces, aquí ya nada más verifican, ok, lo mando a Puebla Global Vision, que sea en Ansures, mi nombre, perfecto, todo está muy bien. Y ahora sí, vámonos a la información del pago. Tarjeta de crédito, débito, bueno, aquí ya nada más ponemos lo que es nuestro nombre o el titular de la tarjeta. Su número de tarjeta, que es el plástico, que viene en el número del plástico. Su código de seguridad en la parte de atrás. Y la fecha de expiración, mes y año. Y una vez que ya tenemos estos datos, nada más pongo acá si estoy de acuerdo y le pongo pagar ahora y ya está. ¿Okay? Ahora, transferencia interbancaria. Esto es cuando hagamos desde nuestro teléfono una transferencia o inclusive podemos ir, por ejemplo, a Bancomer y pagar en los cajeros como un servicio. Y entonces una vez, miren, les voy a poner un ejemplo, transferencia interbancaria. Entonces, si yo le pongo acá, si estoy de acuerdo, pongo pagar ahora, y lo que me va a pasar es que ya su pedido ha sido exitoso, ¿ok? Pero yo tengo que tomar foto de esto. ¿Por qué? Porque aquí está transferencia y convenio, que es lo que nos van a pedir en el banco, el convenio. Y el número de referencia numérica o el concepto de pago, que regularmente es el mismo, ¿ya vieron? Es el mismo. Entonces, ya una vez que nosotros pagamos en Bancomer o desde otro teléfono, perdón, desde otro banco también se puede hacer, entonces ya se registra la compra, ¿ok? Y la última que era pago en tienda, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a hacer otra vez el ejercicio, pedir los artículos seleccionados. Ok, le pongo acá mi nombre, envío al centro de educación, le pongo cualquiera. Ok, siempre recuerden Puebla Global Vision si están en Puebla. Ok, ponemos cualquiera. Ok, acá ponemos nombre, rellenamos los datos. Otra vez hacemos el ejercicio y ahora vamos a pagar con pago en tienda. Ya hicimos estos dos, la tarjeta de crédito y transferencia interbancaria. Ahora se va a hacer pago en tienda. Aquí podemos ver la fecha límite de pago, que por ejemplo, si ahorita hacemos el pedido hasta el día 22, es decir, 2 días nos dan más para pagar hasta las 4:30 y podemos pagar en 7-Eleven, Extra, Farmacia del Ahorro, Benavides, Bodega Aurrerá, Sam's, Superama, Walmart, ¿okay? Y si les preguntan, que a veces pasa que dicen, ¿qué es Paynet o qué es? No, aquí ustedes pueden decir OpenPay, aquí está, OpenPay también, ¿okay? Entonces, vamos, pago en tienda, igual le pongo si estoy de acuerdo, en la parte derecha inferior, le pongo pagar ahora. ¿Y qué me va a pasar? Que bueno, ya está el pedido completamente exitoso y voy a tomar foto de esto. Este es el número de referencia. Y ustedes van a ir a todas estas, a cualquiera más bien de estas tiendas. Yo les sugiero siempre 7-Eleven, Farmacia del Ahorro, no hay ningún problema. Y dicen voy a pagar Paynet. Y dan este número, 10, 10, 10, 27, ta, ta, ta. Dan ese número, obviamente tienen que pagar una comisión de 8 pesos a estas tiendas. Y bueno, eso sería todo en cuanto a comprar algún producto y las diferentes formas de pagar. Ahora lo que vamos a ir a hacer es la oficina. Es el siguiente icono, ¿ya vieron? El siguiente icono es mi oficina. Y acá ustedes pueden encontrar los puntos que son personales, es decir, desde el momento que ustedes se inscribieron y hasta la fecha,
todo lo que han comprado con su nombre, con su membresía. Recuerden que aquí el máximo que ustedes pueden llegar como límite o máximo es 2.4 millones de PBs. A mí me faltan poquitos, entonces pronto espero ya llegar y ya no comprar durante toda la vida con mi ID. Bueno, ya nada más comprar una sola cosa para mantener la membresía, pero eso es maravilloso, que todos los puntos son acumulables y de por vida. Y en la izquierda y en la derecha, regularmente si ustedes apenas empiezan, siempre van a encontrar aquí en cero. Aquí. Pero cuando, bueno, ya tienen red o ya tienen gente comprando, pues ya entonces les va a aparecer estos puntos. Pero estos puntos siempre van a ser por día. Recuerden que no, acá no puedes ver los acumulados. Aquí estos nada más son los que están comprando en el día de hoy. Recuerden, es fecha de Corea, de fecha 21, ¿ok? Y también lo que vamos ahorita a mostrarles es a ver su linaje, porque es muy importante, antes de inscribir a una persona, poder saber si lo inscribimos del lado izquierdo y del lado derecho. Entonces, primero vamos a irnos al linaje, ¿ok? Aquí, observen en la parte derecha, aquí viene un recuadro oscuro, o también aquí en un circulito, en la parte derecha. Bueno, a donde sea ustedes le dan clic, la idea es que aparezca el linaje, pero yo me voy a ir con otra cuenta, porque si no, se va a ver muy, muy enredado, porque ya tengo muchas líneas. Entonces, voy a poner un ejemplo, por ejemplo, muy sencillo, de una persona que acaba de iniciar, para que lo vean más claro, ¿okay? Entonces, aquí voy a poner su ID y su contraseña. Y, ok. Entonces, me voy a su oficina, recuerden, acá él ya tiene 221, miren, aquí en izquierda y en derecha está en ceros, porque hoy no han comprado su grupo. Me voy a linaje, antes de inscribir necesito verificar mi linaje, es muy importante. Aquí le ponen ajustes de linaje, por favor, aquí le dan clic, ajustes de linaje. Le ponen seleccionar todo, ¿ok? Y aquí, como podemos ver, a Raimundo ya está, bueno, aquí ya sus PBs son 230, ¿no? Como ya lo habíamos visto, y ya tiene su linaje izquierdo a 1, 2, 3, 4 personas, ¿ok? Y del lado derecho ya tiene a una persona. Entonces, por ejemplo, si Raimundo quiere inscribir a su siguiente persona, pues entonces va a decidir, si es del lado izquierdo, va a tomar este ID que se encuentra aquí, que sería el 1405-3836, es decir, la última persona inscrita, así va ligando, uno debajo del otro, ¿ok? Si quisiera inscribirlo del lado derecho, entonces va a tomar el ID de esta persona para que esté ligue abajo de él. Por ejemplo, aquí vemos, si no tuviera a nadie Raimundo, estuviera apenas iniciando, entonces el sistema le va a permitir, con su mismo ID de Raimundo, le va a permitir solamente inscribir uno del lado izquierdo y uno del lado derecho, ¿ok? Entonces los demás ya van a ser subsecuentes, es decir, como forma de cascada. Lo que se les recomienda siempre, y lo que le estaba diciendo Bruce Wayne siempre, es que fortalezcan primero su línea izquierda. Es decir, empiezan con su primera inscripción aquí. En el caso de, por ejemplo, aquí, Almadelia Lopanzi, lo inscribió primero con su ID ligado a su ID de Raimundo, ¿ok? Siguiente inscripción la va a inscribir no del lado derecho, no, sino abajo de esta primera persona inscrita, es decir, de Almadelia. Pues para inscribir a Victoria tuvo que agarrar de patrocinador a Almadelia. Siguiente inscrito, Eustaquia, tuvo que agarrar a Victoria para que se ligara. Siguiente inscrito, Ruth, para ligarse a un patrocinador, tuvo que agarrar a Eustaquia, es decir, así se van ligando, ¿ok? Y después ya decidió Raimundo abrir su línea derecha y es como toma su ID y es cuando ya le permite abrir su derecha, ¿ok? Y así va en subsecuente. Entonces, una vez que ya detectamos, por ejemplo, el siguiente inscrito lo va a hacer del lado derecho, entonces aquí vemos que va a tomar 1940-1448, ¿ok?
Entonces, una vez que ya tomamos el lápiz y el papel para anotar ese ID, pues nos vamos otra vez a cerrar, ya observamos dónde vamos a inscribir y ahora sí, antes que nada, les voy a enseñar cómo inscribir. Miren, se van a dentro de su oficina, puede ser aquí, en Únete a Nosotros, ya vieron, abajito de mi oficina está Únete a Nosotros, o también desde la página principal de Atomy, ¿recuerdan? Aquí también en la parte izquierda está Registro de Membresía. En cualquier lugar ustedes, ya sea de los dos aquí, Registro de Membresía o Únete a Nosotros, ustedes se pueden inscribir o pueden inscribir a más personas, ¿ok? Entonces vamos a primero a ver que del lado izquierdo, aquí ya dice para residentes locales, ¿sí? Y del lado derecho aparece Colombia, Brasil, Argentina, Perú, Guatemala, Chile y Bolivia, ¿ok? Entonces esto es para preinscribirlos del lado derecho. Ahorita vamos a ver lo que es inscribir a locales, es decir, los de la República Mexicana y los que tengan su CURP, ¿okay? Entonces aquí le ponen unirse y van a ver el contrato de miembros, van a ver los términos y condiciones generales. Ustedes con la calma, en algún momento por favor léanlo. Se refiere también a la devolución y cambio de los productos. Y entonces, una vez que ya lo leyeron y ya lo checaron, pues ya las subsecuentes ya nada más le dan aceptar. Aquí está todo, aceptar, agree. Una vez que ustedes pongan la flecha acá, les va a poner aquí todas las flechas, aquí, en automático, porque pues ya aceptaron todo. Y le ponen siguiente, ¿ok? Entonces, aquí ustedes pueden ver que los datos para inscripción, los indispensables son los que están en asterisco, es decir, nombre, es el CURP, más que nada es el celular, la dirección y tu correo electrónico, ¿ok? Vamos a hacer un ejercicio rápidamente, por ejemplo, aquí, lo relleno con algún nombre, apellido, materno, ¿ok? Género, hombre o mujer, ¿ok? Le ponemos que es mujer. Y después aquí en fecha de nacimiento, cuando ustedes les dan el CURP, pues ahí vienen también lo que es la fecha de nacimiento, así que nada más le dan clic aquí al calendario, aquí está. Y entonces eligen la fecha de nacimiento, por ejemplo, que sea, no sé, del 68, del mes de abril, y también nos da opción, junio, y el día, ¿ok? Y el CURP, recuerden que el CURP es de 18 dígitos, entonces igual lo ponen aquí, rellenan, 18 dígitos tiene que haber. Y aquí está la contraseña. Regularmente el grupo de Bruce Wayne de Global Vision siempre manejamos la misma contraseña, que es la 007788MP, dinero, dinero. Seguramente tú también la tienes, así que también a tus conocidos y referidos pones la misma. Contraseña, abajo también confirmación de contraseña, 007788MP, dinero, ¿ok? ¿Y por qué es esto? Bueno, porque como, la primera es porque mucha gente se le olvida las contraseñas, es un lío, la verdad es que luego se pone una contraseña y al tiempo ya se te está olvidando, entonces así para que nunca lo olvides y sea muy fácil. Y segunda es porque si trabajamos en equipo, si yo ya tengo los suficientes puntos personales, yo te puedo ayudar a ti como mi socio o como de mi equipo para que tú subas tus puntos personales. Entonces, yo te compro con tu ID y no te estoy preguntando cada rato, oye, tu contraseña, sino que ya como todos tenemos la misma, pues ya me meto, compro con tu ID y a ti te beneficia bastante y a mí también, ¿ok? Contraseña de invitado, aquí regularmente lo ponemos, ¿saben cuál? Es muy fácil, del 1 al 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yo le pongo así, confirmación de contraseña de invitado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿por qué? Esta sí yo la ocupo mucho porque luego posteo en Facebook y puedo decirle a las personas que entren con mi ID y con esta contraseña de invitado pueden verificar mi página, pero solamente los productos, no van a poder verificar ni mis direcciones, ni mis puntajes, ni mis comisiones, ni nada. Simplemente yo, como dice, los invito
para que puedan ver el beneficio de tener la membresía, porque ya tendrían un 40 y 50% de descuento, ¿okay? Y aquí, este teléfono, pues no es necesario tanto, pero sí el celular, porque está en asterisco. Recuerden que todo lo del asterisco lo tenemos que rellenar, ¿okay? Pues aquí lo rellenamos. Y en dirección, en estado, le ponemos, bueno, el estado que nos encontremos, muy importante, en donde nos encontremos, y es rellenar, nada más, ¿okay? Aquí también es importante que verifiquen bien el código postal, porque a veces no llega la paquetería porque ponen cualquier código postal y no es correcto. Entonces, chequen al momento de la inscripción que sea su correcto código postal, ¿okay? Y también ponen su calle aquí, llenan con su calle. Aquí cuando ustedes eligen el código postal, pues ya les va a aparecer. Ahorita no, porque no lo estoy agregando. Y también importante su correo electrónico. También si algunas personas no tienen correo electrónico, no se preocupen, ustedes pueden poner el suyo o de alguien más y después se puede editar esa información. Lo único que no se puede editar es el nombre y el CURP, ¿okay? La tarjeta de número de cuenta del banco. Pero todo lo demás desde dentro de la página sí se puede editar, ¿okay? Entonces aquí ya ponen su correo. Y ya le ponen seleccionar, ya sea Gmail, Yahoo, Live o Outlook, ¿ok? Y aquí también es muy importante dato que ustedes deben de verificar. Dice que necesitamos ingresar nuestra cuenta de banco, o sea, el número de cuenta bancaria. Y también, bueno, eso lo pueden hacer posteriormente, no al momento de la inscripción, no se preocupen, ustedes le ponen que están de acuerdo. Y también que están de acuerdo que las comisiones están bajo el régimen de ingresos asimilados. Entonces, también estoy de acuerdo. Y también pueden verificar si ingresan con su pareja. En este caso, si están casados con matrimonio ya por todas las leyes, yo les sugiero que sea una sola membresía y con el esposo y la esposa. Es decir, dice, usted desea registrar a su cónyuge, como miembro secundario, entonces le pone que sí, y entonces aquí le pone nombre del cónyuge, apellido paterno, materno, su CUR y su celular del cónyuge. Entonces significa que van a manejar el matrimonio el mismo ID, ¿sí? Si no desean agregarlo, no pasa nada, simplemente le ponen que no y ya está, ¿okay? Y luego después de todo, llenar estos datos, le van a poner siguiente. Ahorita no me va a permitir porque, bueno, no estamos ingresando datos verdaderos. Entonces, al momento de que ustedes le eligen acá siguiente, va a aparecer un recuadro. El recuadro les va a decir, ingresen el número de patrocinador. Ahí es cuando recuerdan, nos regresamos a lo que es a lo que ya les había enseñado del linaje. Si no se les ha olvidado, recuerden, en el caso del linaje, entonces ustedes ya observaron cuál es el número de patrocinador. Ya lo habíamos detectado, ya lo habíamos tomado nota y es el número de patrocinador que, acá vamos a ver, voy a recordarlo. Acá está, Arcadia Quatmatzi. Aunque yo lo haya invitado a esa persona, tenemos que ligarlo a este ID, al 1940-1448, si es que decido acá inscribirlo, ¿okay? Y entonces es cuando le ponemos search, aparece como search, buscar, y entonces ya va a aparecer que su patrocinador es Arcadia, y entonces ustedes le ponen aceptar y ya está. De esa manera ya estará ligado y ya tendrá su membresía, ¿okay? Si tienen dudas, al final lo podemos checar. Y ahora, por último, para que no sea tan extenso, lo que vamos a ver la inscripción. Inscripción me faltó de lo que es otros países. Por ejemplo, acá en Colombia, si ustedes tienen ya amistades en Colombia, Brasil, Argentina, Perú, Guatemala, Chile, Bolivia, se van a ir a unirse aquí, en la parte derecha,
Igual van a aceptar todos los términos y condiciones, le van a dar siguiente. Aquí también pueden leer todo, todo lo que es los puntos, y le ponen de acuerdo, aquí están, de acuerdo, y le ponen aceptar. Y entonces aquí ustedes ya pueden ver la nacionalidad, que sea Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Guatemala, Chile o Bolivia. Por ejemplo, en el caso pongo Colombia, y en Colombia ciudadanía. ¿Vale? Y entonces va a venir a la... ¿Mande? ¿Cómo? Lo último que dijiste se dejó de oír. Ah, ok. Que aquí, por ejemplo, en Colombia, si ustedes le ponen Colombia, me parece que en Colombia, en vez de CURP, es la cédula o el número de cédula o ciudadanía. ¿Ok? Y en vez de CUR, pues aquí ustedes van a poner ese número que les va a dar la persona de Colombia, ¿ok? Y entonces va a ser lo mismo que en México. Aquí le ponen hombre o mujer, fecha de nacimiento. Aquí está número de identificación, que es ciudadanía, en caso de Colombia. Y igual ponen las mismas contraseñas de invitado y todo, todo, todo. Ara, un momento. Ara. De click alado de número de identificación. Ah, ok. Aquí, sí, eso. Ok. Uh-huh. Colombia, pues aquí está, mira. Colombia, número de cédula de ciudadanía. 7 dígitos, 7-11 dígitos. Brasil, registro de identificación civil. Argentina, DNI. Perú, DNI. Guatemala, DPI. Chile, rol único nacional, y Bolivia, cédula de identidad. Bueno, ahí depende del país, ¿no? De la persona, es cómo le van a pedir ese dato, ¿ok? Igual lo van a registrar como todos los datos que ya vimos, sobre contraseñas, teléfono, celular y correo. Igual pueden ingresar su cónyuge como cotitular, ¿ok? Y entonces igual le van a dar siguiente. Y entonces ya le ponen el número de patrocinador, que ya vimos cómo sacarlo. Ahora, también me han preguntado cómo inscribimos de Estados Unidos. Gente que tengan personas de Estados Unidos, pues entonces es muy fácil. Únicamente se van a la página o a la plataforma de Estados Unidos. Miren, en la parte superior derecha, le voy a dar clic. Y aquí aparecen todas las plataformas que ya se encuentra aperturado Atomy en todos los países. Por ejemplo, aquí está Estados Unidos, Japón, Canadá, Taiwán, Singapur. Entonces, si quiero de Estados Unidos, simplemente me voy a ir a Estados Unidos Español, por ejemplo, y voy a poner aquí Join Us, que es, bueno, unirse a nosotros. Igual está abajito de mi oficina, Join Us. Y aquí va a ser un poco diferente. Aquí lo que va a suceder es que, bueno, acá ponemos Join, unirse. Igual podemos agree todo, agree, ok, y next. Y aquí va a ser un poco diferente. Es decir, a la persona de Estados Unidos, es de preferencia que ellos se inscriban allá en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos van a poner aquí su número celular y les va a llegar un código a su celular. Una vez que ya les llegue el código, lo van a poner aquí y entonces es como ya va a seguir la siguiente página. De otra manera, nosotros no vamos a poderlos inscribir, o a menos que nos pasen su número celular. Y esperemos a que les llegue el código a esas personas y nos los proporcionen. Entonces, de esa manera, pues sí, sí nosotros podemos. Pero yo lo que les sugiero es que muchas veces hay personas de Estados Unidos que desconfían al darnos su número de seguridad social. Entonces, lo más fácil es que se metan a la plataforma de Estados Unidos, que ingresen su número celular, y les envía el código. Esto es por seguridad, que en su momento también en México ya va a pasar, no lo sé cuándo, pero sí por cuestiones de seguridad de los datos, ¿no? Entonces aquí el celular nos va a llegar un código, o sea, ¿se acuerdan cuando nos cambiamos de compañía?
y que aparece un número que permitimos, que sí nos cambian. Entonces, así nos llega un código a nuestro celular y lo ponemos aquí. ¿Ok? En el caso de Estados Unidos, cuando una vez que ya, no, ya aparece o ya nos da la opción de seguir a la siguiente pantalla, va a aparecer lo mismo como en Colombia o como en México, nada más que allá es el número de seguro social y nada más podemos poner, si gustan, no todo completo, sino solamente los últimos 4 dígitos, es el SSN, solamente los últimos 4 dígitos, ¿ok? Y entonces ya sí podemos inscribir. Y en cuestión China, que ya también podemos preinscribir.